En segunda de Timoteo hay algo muy importante que Pablo le dice a y le escribe a Timoteo, uno de sus hijos espirituales. So in 2 Timothy there is something that Paul tells to one of his spiritual sons. ¿Por qué es importante lo que él escribe a Timoteo? Why is it important what he writes to Timothy? Porque Timoteo era el pastor de la iglesia que estaba en Éfeso. Because Timothy was the pastor of the church that was in Ephesus. Y cuando nosotros hemos estado estudiando el libro de los Efesios en las casas de vida, and as we've been studying the book of Ephesus in the houses of life, déjeme decirle algo. Ha sido uno de los estudios que me ha enriquecido a mí como mi como persona, and o sea, no como pastor, sino como persona. Let me tell ha you sido something. Este tiempo que hemos estado estudiando la palabra. That this study of the book of Ephesus has enriched my life as a person, not as a pastor. It has enriched very much my life. Y he visto cómo la revelación, la enseñanza que está en ese libro es tan impactante. And I've seen how the revelation, the teaching that is in that book is so impacting. Es el único libro de las epístolas donde Pablo no hace una corrección. And it's one of the only book of the epistles where Paul is not making a correction. Solamente él desata y declara qué es lo que estaba en el corazón de Dios. So right there, the only thing that he's doing there is he's releasing and he's declaring what was in the heart of God. Y él entonces exhorta y motiva a la gente a que lo que él escribió la gente lo viva. So then what he's doing is he exhorting people to live what was, you know, in the heart of God in that scripture. Pero él no corrige ningún problema. But he's not correcting any problem. No, por ejemplo, como la iglesia de 1 Corintios dice, aquel hombre que está allí en 2 de Corintios, hay una situación muy fea de alguien que comete un pecado sexual, entonces él corrige eso. So, for instance, like in the book of 1 Corinthians, he's correcting the life of a person, a man that is living in sexual immorality. It was a really bad situation, and he finds himself correcting that situation in that book. Así que lo vemos, ¿no? Entre 1 Corintios y 2 de Corintios, como el pensamiento, hay una corrección. So then we see it through the 1 Corinthians and 2 Corinthians, how there is a thought, a train thought of correction there. Como la gente iba y tomaba la Santa Cena y no esperaba a sus hermanos. So how people would go and have Holy Communion and they would not wait for their brethren. Pero el libro de Efesios no hay una corrección a la iglesia. But the sí. book of Ephesians is not a correction. To the church. Solamente en Apocalipsis vemos que Dios le hace una exhortación directa. Ahí sí vemos una corrección cuando le dice, usted han dejado el primer amor. But the only time that we see a correction towards the people in Ephesus is in the book of Revelation, where God tells them, you have abandoned your first love. Ahora, ahí hay una tremenda enseñanza porque no habla de los sentimientos, ¿no? Nuestro amor, nuestra pasión hacia Dios. There's a great teaching because it's teaching us about our love, our passion towards God. ¿Cómo tú reactivas tu pasión por Dios? How do you reactivate your passion towards God? Bien sencillo. Very simply. O sea, ¿cómo yo reactivo mis sentimientos? How do you reactivate my feelings? Es que no siento. Is that I don't feel it. Es que no tengo el mismo ánimo. I don't have the same desire. Es que me siento que me apagué. I feel that I've been burnt out. El libro de Apocalipsis nos da una tremenda enseñanza cómo yo debo de reactivar mi sentimiento y mi pasión hacia Dios. The book of Revelation teaches us how I should reactivate my feelings and my passion towards God. Porque muchas veces nos quedamos atrapados en nuestra manera de sentir, en nuestra cómo nos sentimos. And many times we become trapped in the way we feel. Entonces eso nos atrapa porque es que no lo siento. And that sometimes traps us because we don't feel it. Es que no quiero. I don't want to. No siento nada. I don't feel anything. Entonces el enemigo nos atrapa. So the enemy traps us. Pero la iglesia de Éfeso estaba atrapada en ese sentimiento y Dios le dio una tremenda enseñanza de cómo activarlo. And the church of Ephesus was trapped in this feeling and God gives them a great teaching on how to get out of that situation. Bien sencillo. Very simply. Tus emociones, your emotions, y tus pasiones, and your passions, hacia Dios, towards God, solamente se reactiva, are only reactivated, cuando tú comienzas a hacer lo que tú hacías cuando te convertiste, when you begin to do that which we were doing when you first converted, las primeras obras, the first works. ¿Qué era lo que tú hacías para Dios cuando tú te convertiste? What was the things that you were doing when you first converted?
o aquellas cosas que tú hacías que tú tenías pasión para Dios. Or were, what were those things that you used to do that you were passionate about towards God? Cuando tú lo comienzas a hacer, when you begin to do those things, el primer amor se reactiva. The first love will then reactivate itself. Y entonces el sentimiento vuelve otra vez. And then the feeling will come again. So simple. Bien sencillo. Eso está en el libro de los Efesios. Digo, la exhortación Apocalipsis al libro a la iglesia de Éfeso. This is found in the book of Revelation, the exhortation towards the church of Ephesus. Así que nadie que se sienta que, ay, que no siento, que sí o qué, tiene que volver. Por ejemplo, aún en el matrimonio, alguien me escribió a través del, no, de los programas de enlace hace un par de días. So even this works either for your passion towards God or even for marriage, because someone has written to us toward, from the program on TV. They wrote to us concerning this. Y una mujer me dijo, es que ya yo no siento amar a mi esposo, ya no lo siento. And then a lady wrote to us saying, is that I don't feel loving my husband anymore. I don't love him. ¿Qué era lo que tú hacías cuando tú estabas enamorado de tu esposo? So the question is, what were you doing when you were in love with your husband? ¿Le llevaba flores? Did you give? Estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? I'm just giving an example. Did you give him flowers? Tal vez le cocinaba lo que le gustaba. Maybe you cooked those things that he liked. Tal vez él la llamaba en medio del trabajo y le decía, mi amor, te amo, estaba pensando en ti. Ay, qué lindo, mi esposo. Or maybe me llamó. He used to call her, well, you know, during the middle of his job, and he would say, I love you, and she would get all Twitter-patted about it. Porque si realmente había amor, because if there was truly love, el amor nunca deja de ser. Love never stops being. Esto es importante. This is very important. Porque si tú amabas a Dios, because if you loved God, y tú tenías pasión por Dios, and you had passion for God, no te dejes engañar del diablo. Do not allow to be deceived by Satan. Ni de tus sentimientos. Not even of your feelings. Porque si verdaderamente tú lo amabas, because if you truly loved him, el amor nunca deja de ser. Love never stops. Lo que pasa es que se apaga. What it is that it will dwindle. Porque no le echamos el fuego y la actividad que lo mantenía encendido. Because now we're not giving the adding the fire or doing the activities that would maintain that fire. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what is it that we need to do? Tenemos que volver a hacer las primeras obras. So what we need to do is to begin to do again those first works that we were doing back then. Cuando tú comienzas a hacer las primeras obras, and when you begin to do those first works, todo lo que está muerto en ti, everything that is dead in you, toda pasión que se apagó, every passion that has dwindled, comenzará a revivir en el nombre de Jesús. Will revive again in the name of Jesus. Y tú te vas a sentir una vez más en el fuego, en la pasión por aquello que tú tenías pasión al principio para Dios. And then your passion and your love will begin again that you had at the beginning. Porque tú no quieres hacer cosas para Dios sin pasión. Because you do not want to do anything for God without a passion. O sea, ¿cómo tú reactivas tus sentimientos? So how do you reactivate your feelings? A las cosas primeras. Do the first works. Y eso te va a ayudar muchísimo. And this will help you a lot. Pero no quería hablarle, estaba hablando del libro de los Efesios, ¿no? De la iglesia de Éfeso. So I was speaking about the book of Ephesus, but that was not my point today. Pero hay algo que yo quiero en los minutos que me quedan en primera de en segunda de Timoteo. But there is something in the second Timothy. Si puede abrir su Biblia ahí para vamos a leer algunos versículos. If you could please open up your Bible in second Timothy so we could read some verses. Y habla de que nosotros dice él, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. In 2 Timothy chapter 1 verse 3 it says, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers night and day. Así que él está hablando de su servicio. Dice que su servicio era con una conciencia limpia. So he's speaking about his service, which was with a clean conscience. Una de las cosas donde el enemigo más nos ataca es con la conciencia. One of the greatest things where Satan attacks us is in our conscience. Porque el que no tiene una conciencia limpia se le hace difícil trabajar con Dios. Because he who does not have a clean conscience will have a difficult time working with God. Y Dios quiere que nosotros tengamos una mente sana, limpia. So God wants us to have a healthy and a clean conscience.
Y esa conciencia limpia lo hace la sangre de Jesús en nuestras vidas. And this clean conscience is done by through the blood of Jesus Christ. Así que no es simplemente servirle a Dios con pasión, so it's not only serving God with a passion, sino tener una conciencia limpia cuando le sirvo, but also having a clean conscience when I serve him. Y Pablo comienza a hablarle a él en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. And he tells him, Paul tells Timothy in verse 5, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Y aquí podemos ver algo tremendo. And we can see something powerful here. Que la fe que estaba en él venía de varias generaciones. That the faith that was in him was coming from several generations. No es simplemente que si yo soy cristiano, entonces mi hijo va a ser cristiano automáticamente. It's not that if I'm a Christian, my son is going to be a Christian automatically. Lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios, que la fe que estaba en Timoteo, so the word of God, what it's saying here is that the faith that was in Timothy fue visible y manifestada en la vida de su abuela. It was visible and it was made manifest in the life of his grandmother. Y luego fue manifestada en su mamá. And then it was manifested in the life of his mom. Y ahora Pablo la identifica en la vida de Timoteo. And now he identifies it in the life of Timothy. Es posible que nuestros hijos amen a Dios. It's possible that our children will love God. Es posible que nuestros nietos amen a Dios. It's possible that our grandchildren will love God. Y que lo que hemos recibido de Dios, and what we have received from God, pueda ser manifestado y reflejado en la vida de nuestros hijos. Could be reflected and made manifested in the life of our children. Pero eso no es algo automático. But this is not an automatic thing. Y por eso es muy importante que tú revivas la pasión de Dios en ti. And this is why it's very important for you to revive the passion for God in your life. Porque si tú no lo haces, because if you do not do it, tus hijos no van a ver, le va a faltar algo. Then your children, they will lack something. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que si tú vienes a la iglesia, because then they will see that even though you come to church, viene a congregarte, you come to congregate, porque nosotros somos la iglesia, because we are the church, entonces venimos juntos a congregarnos, and we come together to congregate, pero ellos no pueden identificar y ver el latido de tu corazón en lo que tú haces para Dios. But then they will not be able to see your heartbeat in the things that you do for God. Entonces en lo que tú le dices, so what you say, no se puede conectar con lo que ellos perciben y ven en ti. Then that which they perceive cannot connect and they cannot see it in what you do. Por eso nuestros hijos tienen que ver la pasión en nosotros. This is why our children have to see the passion in nuestros us. Nuestros hijos tienen que ver lo que hacemos. Because our children need to see what we do. Tienen que ver el ejemplo. They have to see the example. Tienen que mirar la integridad de lo que hacemos y they cómo lo hacemos. They have to see the integrity of what we do and how we do it. Porque no es automático. Because it is not an automatic thing. Pero es posible que tus hijos vean la pasión en ti y que esa pasión el Espíritu Santo se la clave en el corazón de ellos. But it's possible for them to see the passion in you and then the Holy Spirit will nail this in their hearts. ¿Tú lo crees? Do you believe this? Dios es el Dios de las generaciones. God is the God of generations. Y lo que Dios comenzó contigo no se terminará contigo. And what God began with you will not finish with you. Eso es muy importante. This is very important. Porque Dios seguirá de una generación a otra. Because God will continue from one generation to the next generation. Porque su propósito trasciende generaciones. Because his purpose will transcend generations. Porque él es el Dios eterno. Because he's the eternal God. Pero tú no vives todo el tiempo en la tierra. But you will not live forever on earth. Pero Dios toma lo que él comenzó en ti. But he will take what he began in you. Y entonces hace que tus hijos continúen con ellos. And then will make your children to continue with it. Si usted se fija algo, es una observación que yo hice hace poco. This was an observation. Vale, un año, dos, no sé, hace poco. This was an observation that I did about a few years ago. Si usted se fija, los negocios de las personas que son judías. If you notice the businesses that belong to Jewish people. ¿Cómo yo sé que son judíos aunque yo no conozca el dueño? How is it that I know that they're Jewish even though I may not know the owner? Porque generalmente los nombres de las compañías judías le dicen es Lord and Sons. Because normally
the businesses from Jewish people, the name that they give the business will be Lord and Sons. Siempre le añaden la palabra hijos. And they always add the word sons. Usted puede hacer un Google y usted se va a dar cuenta que hay muchas compañías que tienen el nombre de la persona. And then you can do a Google and you will see that it will have the name or the last name of that person. Y después dice, y hijos. And then it will say, and sons. Peace and riches and sons. Yeah. Gracias, Nehemiah. Me diste otro ejemplo. Y hay varios. ¿Cuánto conoce PC and Richard? How donde venden, you know, cosas electrónicas. How many of you know PC Richards? Ahora, ¿por qué dice y hijos? Why does it say and sons? Porque ellos no estaban construyendo un negocio que se acabara con ellos. Because they were not building a business that will end with them. Porque si tú lo construyes de esa manera, because if you built it in that fashion, entonces cuando tú te mueras desaparece. Because then when you die, it will disappear. Y por eso esos negocios tienen 100, 150 años. And that's why those businesses, they have 100 and 150 years. Porque no comenzó con alguien de la familia. It began with someone in the family. Tal vez con el bisabuelo. Maybe with the great grandfather. Los otros días tuvimos un privilegio que Chris nos llevó a una pizzería. The other day we had a privilege. Bueno, ahora que ya está aquí, me acuerdo. They had the privilege that he's saying that I took them to a pizzeria. O sea, fuimos un grupo, ¿no? Como de 10, 15 de acá. It no was sé. Like 14 people. We went from here. Fuimos un grupo y fuimos a una pizzería Brooklyn que ella era cerca de donde ella creció. And the pizzeria is near where I grew up, where I was born. ¿Tú sabes cuál es lo más lindo cuando entré a la pizzería? You know what was the most beautiful thing of when I came into the pizzeria? ¿Tú sabes que siempre en esas pizzerías hay periódicos locales que hacen artículos? And that there's always, you know, well, you will see in the pizzeria that there's the local newspaper. Entonces había un artículo, no sé si era del bueno, no me acuerdo del periódico. Era un periódico de esos famosos de Nueva York. It was a famous newspaper from New York. Y era viejísimo. And it was very old newspaper. Y ahí estaba el papá del que comenzó la pizzería. And there was the picture of the father who began the pizzeria. Pero tú sabes quién le estaba atendiendo. And you know who was taking care of the business? El hijo. The son. Entonces, ¿por qué? Why? Porque construyeron generacionalmente. Because they build generationally. Y por eso nosotros tenemos que todo lo que hacemos tenemos que crearlo de esa manera. And this is why everything that we do we have to create it in that manner. Eso es un ejemplo claro. Es una pizzería, está bien. It's por favor. It's an example, you know, a clear example. It's a pizzeria, but it's okay. Pero ¿cuántas pizzerías han creado esa? ¿Cuántas pizzas han hecho? How many pizzas have they done? ¿Y cuánta gente ha entrado por esa tienda? And how many people have entered through that business? Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con una mente transgeneracional. Because everything that we have to do it with a transgenerational frame of mind. Eso estamos hablando en cuanto al negocio. And this is what we're, you know, speaking regarding a business. Pero la palabra de aquí no está hablando acerca de la fe. But the word here is speaking to us regarding faith. Que es lo más importante que tú le puedes pasar a tus hijos. And it's more important because this is something that you can pass on to your children. La fe es lo más importante que tú le puedes pasar a tus hijos. Your faith is the most important thing that you can pass on to your children. Déjame decirlo otra vez. La fe es lo más importante que tú le puedes pasar a tu descendencia. And I'm going to say it again. Faith is the most important thing that you can pass on to your descendants. Yo puedo preguntar en esta mañana, ¿cuánto tienen fe? Y todos van a decir amén. And I can ask this morning and ask how many have faith, and everybody will say amen. Pero ¿cuánto están pasando esa fe a su descendencia? But how many of you are passing on that faith onto your descendants? That's different. Eso es diferente. This is different. Una de las cosas que a mí como padre me ha ayudado y me ha bendecido más. One of the things that has blessed me and has helped me as a father. A veces he tenido como que mi fe como que está, no mi fe, como que el ánimo como que se abaja, ¿no? And it's not my faith, but sometimes my desires, my sometimes it dwindles a little bit, no. But it's not my faith. Se seca, qué sé yo, como un my drive. Y uno de mis hijos me dice, papi. And one of my kids will say, dad. Y me ministran. And they'll minister to me. Oh, eso como que me metieran un tanque de gasolina y me encendieran en fuego otra vez. And this is like they injected, you know, gasoline and they lit me on fire again. Porque para ellos hay ciertas cosas que su mente no se bloquea ya. Because for them, there are certain things in their mind that it does not get blocked. Porque ellos han vivido ciertos elementos de fe que nosotros hemos vivido. Because they have lived certain elements of faith that we have lived. Y me lo traen a memoria. And they bring it to remembrance. Dice, papi. And they'll say, daddy. No te acuerdas cuando hicimos esto y esto como Dios, wow. Don't you remember when God did this, you know, and he provided for this? And I'm like, wow. Por eso tenemos que tener la memoria
activa. This is why we have to have our memory active. Y creerle a Dios en todo tiempo. And believe God in all time. Dios no te va a dejar. God will not abandon Dios you. No va a dejar tus hijos. God will not abandon Dios your no children. Va a dejar tu descendencia. God will not abandon your descendants. Él es el Dios de las generaciones. He is the God of generations. Y aunque tú no tengas hijos, and even if you don't have any children, tú tienes que vivir de una manera tal, you have to live in such a way que a alguien tú le imparta la fe que Dios te ha puesto en ti. That you have to live in a way that you will impart in someone's life that faith that God has given you. ¿Y cómo lo puedo hacer? And how can I do this? Porque cuando tú comienzas a vivirla, because when you begin to live it, vas a influenciar a otros. You will influence others. Y otros van a ver en tu vida un modelo de vida y de fe que agrada y bendice el nombre de Dios. And then others will see a lifestyle of faith that pleases God. Así que ese no era mi tema, pero quiero que leyendo acá no veo algo bien lindo. Ahora dice ¿por qué Pablo dice, por qué no dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos? Verso 6. Verse 6, Paul says, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. O sea, dice que avive el fuego. It says to stir up the gift, the fire. Ahora, ¿cómo tú puedes avivar algo en ti? How can you revive something in you? Avive el fuego, le dice. It says revive the fire. No está diciendo que Dios te va a venir a avivar. It's not saying that God is going to come and revive you. Tú tienes que avivarte. It says you have to revive it. Ay, yo estoy esperando que el Espíritu Santo me avive. Oh, I'm waiting for the Holy Spirit to revive me. Y pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, te seca. And two or three years will come by and you'll get dried up. Pero ¿quién es el que te tiene que avivarse? But who is it that has to be Eso es lo que revived? Dice, aviva el don, el fuego de Dios en ti. The Bible says, revive the fire that is in you. Ahora, ¿cómo se aviva ese don? How do you revive this gift? Gracias por preguntarme y por Thank mostrar mucho interés. For asking me and showing so much interest. Aquí hay algo que Pablo declara, que es lo que quiero dejarle en este día en sus corazones. There's something here that Paul declares and it's what I want to leave in your heart. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. O sea, ¿cómo yo puedo avivar algo en mí? How can I revive something in me? Reconociendo que Dios me ha entregado algo. Recognizing that God has given me something. ¿Y qué Dios me ha dado? What has he given me? Dios me ha dado un espíritu. God has given me a spirit. Un espíritu de gracia, de amor, de poder y dominio propio. A spirit of grace, of love, of dominion, and of sound mind. Dice, y reconocer que el espíritu que he recibido no es un espíritu cobarde. And to recognize that the spirit that I have received is not a cowardly spirit. No es un espíritu que se detiene. It's not a spirit that stops. No es un espíritu que se para. It's not a spirit that will hold back. No es un espíritu de cobardía. It's not a spirit of being a coward or fear. Porque cuando la fe está en nosotros. Because when faith is in us. Cuando la fe está arraigada en nosotros. Because when faith is rooted in us. No hay nada que pueda traer miedo a mi corazón. There's nothing that can bring fear to my heart. Aleluya, porque todo lo que Dios ha dicho que vamos a hacer lo cumpliremos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha puesto espíritu de poder en nosotros. Because everything that God has said that we will do in our life, we will complete it because God has not given us a spirit of Amen. Fear. Alguien quiso entrar y romper y rompió la puerta. Somebody wanted to come and they broke the door. Ah, no importa. It doesn't matter. ¿Usted sabe por qué había tanto policía? ¿Usted sabe por qué había tanto policía? Porque había tantos policías. Oh, did you know why there were so many cops? Y volvieron otra vez porque descubrimos que rompieron un escritorio. And they came again because they broke a desk. Ellos me dijeron, they told me, como esto es un lugar de adoración, because this is a house of worship, en Nueva York el departamento de policía le da una prioridad altísima. In the city of New York, the police department will give it a high priority. Un policía durmió toda la noche ahí al frente. Bueno, no durmió, estuvo ahí toda la noche, desde las 4 de la mañana. That was there since 4 o'clock. Esperando que nosotros llegáramos. Waiting for us to come here. No se fue de ahí una guagua policía entera, esperándonos.
There was a police van there, and he did not leave waiting for us. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y entendemos que la gracia de Dios está con nosotros. Because we understand and we know that the grace of God is with us. Y el que entró no se pudo llevar nada. And the one that came here, he couldn't take anything. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el diablo es el que viene a matar, a robar y a destruir. And I declare in the name of Jesus that Satan is the one that comes to steal, destroy, and kill. Eso no fue Dios, eso fue el espíritu satánico. And that was not God, that was a satanic spirit. Que rompió el vidrio. That broke the glass. Quiso entrar para robar. He wanted to come to steal. Y no se llevó nada. And he couldn't take anything. Glorias sean dadas a Dios. Glory be given to God. Porque el que guarda esta casa no duerme. Who keeps this house does se not llama sleep. Jehová, Dios de los ejércitos. His name is Jehovah, God of the armies. Oh, tengo algún testigo en esta mañana. Do I have a witness this morning? Nada nos va a detener. Nothing will stop us. Nada nos va a detener. Nothing will stop us. Esas son cosas que pasan para que uno abra los ojos. Those are things that happen so that we can open our eyes. Porque Dios está con nosotros. Because God is with us. Y Dios no permitirá que nada sea robado de tu vida. And God will not allow for anything to be stolen from your life. El diablo puede romper y tratar de entrar. Satan can come, try to come and destroy and break. Pero nadie, nadie perderá nada en esta casa. But nobody will lose anything in this Yo house. Lo declaro en el nombre de Jesús. I declare it in the name of Jesus. Nadie perderá sus hijos. Nobody will lose their children. Nadie perderá su matrimonio. Nobody will lose their marriage. Nadie perderá su trabajo. Nobody will lose their job. Oh, yo profetizo en esta mañana. I prophesy in this morning. La gracia de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. The grace of God shall be upon you in this day. Por eso no podemos estar cobardes. This is why we cannot be coward. Tenemos que seguir firmes en la fe. We have to continue firmly in faith. Ahora vamos a tener que hacer ciertas cosas. Claro que sí. Do we have to do a certain of new things? Absolutely. Claro, vamos a tener que arreglar la puerta. We're going to have to fix the door. Vamos a tener que comprar un sistema de cámara. We're going to have to buy a system of cameras. Porque tenemos una foto del hombre, pero no se ve muy clara. We have a picture of the guy, but it's not a clear picture. Pero la policía dijo, conseguimos DNA y huellas que son limpiecitas. Eso seguro, si está en la base de datos, lo vamos a agarrar. Because the police, you know, officers, they told us we have a good set of fingerprints and of DNA, and I'm sure they'll grab him. Por eso no querían dejar entrar a nadie para que nadie tocara nada. And this is why they didn't want to allow anybody to come in to touch anything. They got it. Ellos lo consiguieron todo. They got everything. Y dice, no, pastor, estamos aquí porque para nosotros es importante. And the police officer says, no, we're here, pastor, because for us this is very important. Porque aquí vienen gente de todas las naciones. Because people of every nation comes here. Y estamos contentos y queremos proteger y estar seguros de que ustedes están bien. And we want to protect you. So to make sure that you guys are okay, glory be to God. Yo no sabía tanta atención. I didn't know that we were going to have so much attention. Y por las próximas dos semanas va a haber investigadores y van a venir y van a averiguar y vamos a encontrar a esa persona. And for the next couple of weeks, investigators will come, detectives, and until they grab that person. Gloria sean dadas a Dios. Glory be given to God. Porque Dios es bueno y Dios protege lo que es de él. Because God is good and God protects everything that belongs to Dele him. Un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Déselo fuerte. Give a strong applause to the Lord. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Because God has not given you a spirit of fear. Dios te ha dado espíritu de poder. He has given you a spirit of power. Así tú avives el don. This is how you revive the gift. Sabiendo lo que Dios te ha dado. Knowing what God has given you. ¿Qué clase de espíritu está en ti? What kind of spirit is in you? ¿Tú sabes cómo tú sabes qué clase de espíritu se está manifestando en ti? Do you know how you will know what kind of spirit is manifesting in you? Que cuando viene la circunstancia, cuando viene que tú tienes que tomar la decisión, cuando tú vienes, si tienes temor, ya ese no es el espíritu de Dios. Because whenever a circumstance arises up and then you hold back and you have fear, then you know that that spirit is not from God. Porque Dios nunca te va a dar algo para que tú te sientas con temor de recibirlo. Because God will not give you something that will cause you to have fear before you receive it. Lo que tienes que saber es activar el Espíritu de Dios en ti. So what you have to do is to activate the Spirit of God in you. Para entender y saber si lo que tú estás viviendo y lo que está pasando viene de Dios o no viene de Dios, pero no para detenerte. So that you would know that whatever the Spirit is manifesting in you is from God or not from God, but not so that it would hold you back, detain you. Así por eso dice aquí la palabra de Dios algo bien tremendo. This is why it says something very powerful here in the Word of God. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó
Pero vamos a leer el verso 8 y el 9. Me quiero detener ahí unos minutos y terminar. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Coma. Verse 8, therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Comma. Dice, ¿quién nos salvó? Porque esa come porque sigue este versículo. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? So it continues after the comment says, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Ahora, aquí hay algo que solamente quiero hablar algunas cosas porque es mucho lo que este versículo dice. So here I just want to point out a few things because these two verses they have a lot, they say a lot. Lo primero que tenemos que hacer es que Dios nos salvó y nos llamó. The first thing that we have to understand is that God called us and he saved us. Diga conmigo, Dios me salvó. Say, God saved me. Y me llamó. And he called me. Ahora, eso es importante porque this is important. Why? Porque lo que Dios hizo, lo hizo simultáneamente. Because what God did, he did it simultaneously. Él te salvó. He saved you. Y él te llamó a hacer algo. And he called you to do something. ¿Cuándo pasó eso? When did this happen? Al mismo tiempo. At the same time. Cuando tú entregaste tu corazón a Jesús. When you surrendered your heart to Jesus. Y Dios tocó tu corazón. And God touched your heart. Y tú respondiste a lo de Dios. And you responded to God. Dios en ese momento te estaba llamando. In that time God was calling you. Pero te estaba salvando al mismo tiempo. But he was also saving you at the same time. Eso es tremendo. And this is very powerful. Porque lo que Dios hizo, lo hizo simultáneamente. Because what God did, he did it simultaneously. Él te llamó. He called you. Perdón, él te salvó. He saved you. Y luego te llamó. And then he called you. Nunca Dios lo hizo separado. God never did this separately. Y ese es el problema nuestro. And this is our problem. Que cuando vemos la salvación de Dios en nuestras vidas, no identificamos que Él nos llamó también. Because when we see the calling of God of salvation, we do not identify the calling in our life as well. Así que Dios hace las cosas simultáneamente. And this is why God does things simultaneously. Y eso es muy importante porque así entonces vamos a operar de una manera totalmente diferente. And this is very important because then we can operate differently. Entonces cuando vamos al trono de Dios, so then when we go to the throne of God, entonces vamos a entender que fuimos salvados pero fuimos llamados. Then we will understand that we were saved but we were also called. Ahora, lo trascendental de este versículo es algo impresionante. But the transcendental aspect of this verse is something very important. Es que dice que no fue por ninguna obra que nosotros hicimos. And it was because it says it was not because of any works that we did. O sea, en otras palabras, Dios te salvó. In other words, God saved you. Dios te llamó. He called you. Pero no por algo que tú hiciste. But it wasn't because of something that you did. Las dos cosas al mismo tiempo. The two things at the same time. Eso es bien importante porque entonces entendemos que lo que Dios hizo, lo hizo por algo más que nosotros mismos. So this is very important for us to understand because we need to see that God did this for something greater than ourselves. Entonces él dice que él nos llamó. It says that he called us. Él nos salvó. He saved us. No por algo que yo he hecho. Not because of something that I did. Sino según el propósito suyo. But according to his own purpose. Y dice y. And it says and. Diga conmigo y. And say and. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. And the grace which was given to us in Christ Jesus before time began. So what God is saying? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? God is saying that he called you and he saved you. Dios está diciendo que él te salvó y te llamó. No because something that you have done. No por algo que usted haya hecho. No, but because the purpose of God, sino por el propósito de Dios, and the grace of God, y la gracia de Dios, and both things, y ambas cosas, the purpose, el propósito, and the grace, y la gracia,
it was before time. Era antes del principio del tiempo. Son dos cosas totalmente impactantes. And these are two things that are very powerful. ¿Por qué Dios habla del propósito? Why does God speak of the purpose? Porque el propósito de Dios es un propósito eterno. Because the purpose of God is an eternal purpose. No es un propósito que comenzó ahorita. It's not a purpose that began a few minutes ago. Entonces cuando tú fuiste salvado y llamado, Dios lo hizo porque él tenía un propósito eterno. So when God saved you and called you, it was because he had an eternal purpose. ¿Y cuál era el propósito eterno? And what was this eternal purpose? Era el misterio de Dios. It was the mystery of God. Es un misterio que estuvo oculto por las edades y por los siglos. It was a mystery that was hidden through the ages and through centuries. Pero que ahora en Cristo, but now in Christ, Dios manifiesta ese propósito eterno. God manifests this eternal purpose. Ahora, yo quiero que usted vea algo conmigo y con esto termino. I want to see one more thing and I promise that I'll end with this. Porque he estado pensando en esto continuamente. Because I've been thinking about this continuously. Porque esto habla de que es algo que Dios hizo antes de que los tiempos existieran. It's because God had done this before time even existed. Y eso es importante entenderlo porque no tiene que ver aún cuando Dios hizo la creación. And this is important for us to get it because this was done before even creation was done. Porque cuando la creación comenzó, because when creation began, el tiempo entró. Then time began. Pero Dios no hizo nada. Dice que, pero Dios hizo todo antes del tiempo. And says that God did everything before time began. ¿Y cuál era? Dice el propósito de Dios. And what was this purpose of God? El misterio de Dios. The mystery of God. Y mire cuál es el misterio. And I'll show you what the mystery is. Sígame aquí un momentico porque quiero que usted entienda lo que voy a decir ahora. Just follow this because I want you to understand what I'm saying. Porque lo que se manifiesta en la tierra, because whatever is manifested on earth, se manifestó en la eternidad, was already manifested in eternity. ¿Estamos de acuerdo ahí? Are we in agreement? Las cosas que usted ve, the things that you see, vienen de las cosas que no se ven, comes for the things that you don't see. ¿Qué pasó en Israel? What happened in Israel? Dios elige 12 tribus. God chooses 12 tribes. Y en un momento determinado, esas tribus se separaron o se dividieron. And in a point in time, these 12 tribes, they separated, they divided. ¿Usted lo puede ver eso? Can you see this? Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? So what was the purpose of God? Era tener una nación. It was to have one nation. Con 12 tribus. With 12 tribes. Y esos 12 tribus tenían que mantener la unidad. And these 12 tribes were meant to keep the unity. Por eso cuando Dios crea al hombre, this is why when God creates man, él le dice saca al hombre, a la mujer del hombre. He takes woman out from man. Y dijo, y dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. And he tells man, and you shall leave father and mother and you will unite to your wife, to your woman, and you will become one flesh. Así que en el propósito eterno de Dios, so in the eternal purpose of God, hay algo que tiene que ver en cuanto a la unidad. There's something that has to do with unity. O el ser uno. Or to become one. ¿Usted lo puede ver conmigo? Can you see this with me? Porque eso es lo que él comienza a manifestar. Because this is what he begins to manifest. En la creación. In creation. En el hombre y la mujer. In man and woman. Yo sé que estoy diciendo algo que tal vez no, que a veces como no lo, tal vez no lo pensamos de esa manera. And I know I'm saying something that sometimes we don't think of it that way. Por eso el enemigo le gana la batalla a cualquier matrimonio, a cualquier relación, a cualquier iglesia. This is why enemy will win the battle to any church, any couple, any marriage. Porque si él puede quitar el concepto de que son uno, because if he can remove the concept that you are one, él infiltra lo que él comenzó, Satanás, en el cielo. Because then Satan can infiltrate that which he began in heaven. ¿Y qué fue lo que él hizo allá? And what did he do in heaven? Él quería separar a la gente. He wanted to separate people. Quiso separar a Dios. He wanted to separate God de la Trinidad. From the Trinity. Y como no lo logró, and since he did not achieve it, Dios lo echó fuera. God cast him out. Perdón, Dios no lo echó fuera. Dios le dio una patada. He didn't cast him out. He kicked him out.
y lo sacó del cielo. And he took him out of heaven. Porque en el cielo, because in heaven, no puede haber nada que divida nada. Because in heaven, nothing that divides can exist in todo heaven. Tiene que existir en una unidad. Everything has to exist in a unity. Fuera. He kicked them out. Out. Entonces él viene y es tirado a la tierra. So he comes and he's kicked out and he lands in earth. Eso fue lo que Jesús dijo cuando vio los 12, que los 70 que venían, dice, veo como un rayo a Satanás caer del cielo. And this is why Jesus says, I saw Satan that came like a lightning bolt. Entonces él entonces comenzó a morar en los lugares celestiales. And he began to dwell in the heavenly places and the atmosphere. Y todo lo que él hace siempre va a venir para tratar de dividir. And everything that he does will always be to try to divide you. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? So what is God's purpose? ¿Qué leímos en Efesios? What did we read in Ephesians? Que Dios quitó la enemistad que había entre los dos pueblos. That God removed the enmity that existed between the two people. ¿Y qué hizo? De ambos pueblos hizo qué? So from the two people he made what? He made one. Un solo pueblo. He made one body. Entonces, uno de las revelación del propósito eterno de Dios en la tierra. So one of the revelations of a purpose of God on earth es que seamos uno. Is that we are to become one. Uno en Dios. One in God. Uno en su propósito. One in his purpose. Uno en Dios. One in God. Así que una de las cosas del propósito eterno de Dios es que seamos uno. So one of the purpose, eternal purposes of God is for us to become one. Porque Satanás siempre va a querer dividir. Because Satan always wants to divide. Satanás siempre va a querer separar. He always wants to separate. Pero Dios quiere traernos otra vez de acuerdo a su propósito eterno y hacernos uno. And God in his eternal purpose, he all wants to bring us back to become one. Y por eso, ahora bien, con esto termino, es porque esto es poderoso. And this is very powerful, and I'll end with this. Porque Efesios dice algo bien poderoso. Because Ephesians says something very powerful. De acuerdo al propósito eterno. According to the eternal purpose. Dios nos dio una gracia. God gave us a grace. Y esa gracia. And this grace. Fue una gracia divina. It was a divine grace. Para que a través de la iglesia. So that through the church. La iglesia modelará algo en la tierra que solamente puede ser modelada por los hombres en la tierra a los principados y las potestades en los cielos. So through the church they are to model something that only the church can model to the authorities in the heavenly places. Eso dice Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los cielos. So that multi-purpose form of God can be made manifested into the heavenly places. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? What, you know what this means? Hay algo que Dios no puede modelar él mismo. There's something that God cannot model himself. ¿Usted sabe por qué Dios no lo puede modelar? Do you know why God cannot model this? Porque Dios nunca ha estado dividido. Because God has never been divided. Pero a nosotros, but us, la iglesia, the church, de diferentes naciones, of different nations, puertorriqueños, Puerto Ricans, dominicanos, Dominicans, panameños, Panamanians, ecuatorianos, Ecuadorians, colombianos, Colombians, argentinos, Argentinians, hondureños, Hondurians, chilenos, Chileans, que no se me quede nadie. I hope I don't guatemalteco, Guatemala, levanten las manos. costarricenses, Costa Rica, México, Perú, Perú. Yo no sé, bueno, y por ahí hay alguien, hay más. Nicaragua, Nicaragua, italianos, Italian. Peter. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Dios agarra todo este grupo de gente. God takes this whole group of people. Y lo pone junto en un propósito. And he puts them together for one purpose. Y lo mete en un cuerpo que es un solo cuerpo. And he puts them in a body that it's one body. Y ese cuerpo debe de modelar la unidad que está en el cielo. And this body has to model the unity that is in heaven. Y cuando ese cuerpo comience a modelar la unidad que está en el cielo en la tierra. And when this body begins to model the unity that is in heaven on earth. Manifiesta la sabiduría de Dios. Manifests the wisdom of God. Y le dice a Satanás. And it tells Satan. Y le
dice a los demonios, and it tells the demons, tú quisiste dividir el cielo, you wanted to divide heaven, tú quisiste dividir la tierra, you wanted to divide earth, pero ahora a través del sacrificio de Jesús, but now through the sacrifice of Jesus, he hecho un pueblo de diferentes pueblos, I've made one body of different peoples, y lo he metido en un solo cuerpo, and I have placed them in one body, y he puesto a Cristo como cabeza de ese and cuerpo, I have placed Christ as the head of that y body, nadie puede dividir ese cuerpo. And nobody can divide this body. Y cuando ese pueblo camina en la tierra, and when this body walks on the earth, está declarando la sabiduría de Dios en los cielos, is declaring the wisdom of God in heaven, diciendo en la tierra también, saying on heaven and earth, hay un pueblo que es uno, there is a body that is one, y ese uno, and this one, nadie lo podrá detener, nobody can stop it, edificadores de naciones, nation builders, Dios te ha hecho un cuerpo, God has made you one body, Dios no ha hecho uno con él, he has made us one with him, desde la eternidad, from eternity, de acuerdo al propósito eterno, according to his eternal purpose, y cuando comencemos a caminar en esa conciencia, and when we begin to walk in that consciousness, no hay nada que pare la manifestación de la gloria de Dios sobre nosotros. Nothing can stop the manifestation of the glory of God on us. Yo no sé si me estoy comunicando en este día. I don't know if I'm communicating in lo this lo que estoy day. Diciendo es que es un propósito eterno. What I'm telling you is that this is an eternal purpose. Dios quiso mostrarle a los principados que se rebelaron. God wanted to teach to the principalities that rebelled against him. Porque él ahora ha agarrado a ese grupo. Because now he has taken this group. Oiga bien, esto es muy importante ahora. This is very important. Listen to this. Yo sé que todo lo que he dicho es importante, pero I know that everything that I've said is important. Porque si ese grupo se mantiene junto, because if this group maintains united, Dios, God, manifestará la multiforme gracia. God will manifest the multiform grace. Y esa gracia, and this grace, no solamente se va a parar en la tierra, not only it will not stop on earth. Así que cuando estemos en el cielo, so that when we are in heaven, Dios nos ha dado toda una eternidad. God has given us all an eternity. Millones de millones de millones de millones de millones de años. Millions of millions and millions and millions of millions of years. Para que en la eternidad nosotros podamos experimentar y entender segundo a segundo por millones y millones de años. So that we can understand millions of years of seconds, we can understand. Cuán bueno, how good es nuestro Dios, is our God. Let me say it in English. It will take the whole eternity. Nos tomará toda la eternidad to unfold. To unfold. Para desrevelar, para desenvolver the grace of God that has been given to us in la gracia Christ Jesus. Que se nos ha dado a nosotros a través de Cristo Jesús. Do you understand that you're going to need the whole eternity? ¿Acaso tú entiendes que vas a necesitar toda la eternidad? Just to figure out how good is God. Para poder entender qué tan bueno es Dios. ¿Me rasco también? Ah, yes. So that means that God is good. Eso significa que Dios es bueno. Because he said in the Bible, it's because it was by grace. Porque él dice en la Biblia que fue por gracia. Before the beginning of time. Antes del principio del tiempo. So in eternity. So en la eternidad. God released a grace. Dios desató una gracia. For us. Para nosotros. So that we can experience now. Para que podamos experimentar ahora. As we walk in the earth, así mientras caminamos en la tierra, we manifest that grace into the principalities. Manifestamos esa gracia hacia los principados. And also that in eternity, y que también en la eternidad, he will unfold his goodness to us. Él pueda desempacar, desenvolver esta gracia hacia nosotros. Por eso, para entender esto, so in order to understand this, tú necesitas gracia. You need grace. Y tú necesitas que Dios te lo revele. And you need God to reveal it to you. Yo no te lo puedo revelar. I cannot reveal it to you. Tú tienes que entender que Dios te eligió. You have to understand that God chose you. Y que Él te salvó. And that he saved you. Y te llamó. He called you.
para cumplir un propósito. To fulfill a purpose. Y ese propósito es un propósito eterno. And this purpose is an eternal purpose. Y que ese propósito solamente puede ser manifestado. And that this purpose can only be manifested. Cuando nos mantenemos uno. When we keep ourselves as one. Cuando reconocemos. When we recognize. Que somos unos en Dios. That we are one in God. Que lo que se manifestó en la división en la tierra. And that what was manifested in that division on earth. En el huerto. In the Garden of Eden. Entre Caín y Abel. Between Cain and Abel. Entre las tribus de Israel se dividieron. And between the 12 tribes of Israel that they got divided. Dios en su propósito eterno. God in his eternal purpose. Nos ha reconciliado. He has reconciled us. Y ahora no tenemos que pelear. And now we don't have to fight. No tenemos que pelear. We don't have to fight. Somos unos en Dios. We're one in God. Y lo que vamos a hacer ahora. And what we're going to do now. A tomar la Santa Cena. No lo vamos a hacer como algo religioso. We're not going to do this as a religious thing to take Holy Communion. Porque lo vamos a tomar. Because we're going to take it. Y lo vamos a tomar reconociendo esta gran verdad. Recognizing, we're going to take it recognizing this great truth. Hay un propósito eterno. There is an eternal purpose. Y puedo seguir abundando de ese propósito eterno. And I continue abounding regarding this eternal purpose. Pero ya el tiempo se me acabó. But now the time has finished. Y por eso le dije que vamos a volver a ese tema otra vez. And that's why I said that we will retake this subject again. Porque hay un propósito por la cual tú tienes que alinearte. And because there is a purpose where you have to align yourself. ¿Y cómo te vas a alinear? And how you're going to align yourself. Te vas a tener que alinear con la eternidad. You're going to align yourself with eternity. ¿Es un propósito qué? It's a, what kind of a purpose? Eterno. It's an eternal purpose. Así que oremos al Señor. Let us pray. Deme un segundo antes de repartir, por favor. Sí, para llorar y después lo hacemos. Porque no quiero que cuando estén tomando las copas se distraigan. Hay personas que nos han estado viendo a través de las redes. There is people that have been watching us through the web. Lo bendecimos en este día. We bless them in this day. Y declaramos que Dios, el Dios eterno. And we declare that the eternal God. Causa que ustedes sean uno donde quiera que usted se encuentre con nosotros. God will cause for you to become one with us wherever you find yourself. Con el propósito de Dios que es eterno. With the purpose of God that is eternal. Y que tu matrimonio, donde quiera que tú te encuentres, en el lugar de donde tú trabajes. And in your marriage, wherever you find yourself, whether you're working. Que esa unidad eterna, that this eternal unity, se manifieste también, will also be made manifested, para que no haya ninguna discrepancia, sino que la gracia divina eterna, so that there will be no discrepancy, but the eternal divine grace, pueda ser modelada a través de las acciones que se hacen, it could be modeled through the actions that are being done. Y que donde quiera se produzca una atmósfera donde la gracia divina, and that wherever you're at there will be an atmosphere of divine grace, pueda ser entonces vista por los hombres, could be also seen by men. Así que lo bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in the name of Jesus. No sé si tiene en tu casa un pedazo de pan y también un poquito de agua. I don't know if you might have in your house a piece of bread or some water or juice. O algo que pueda un jugo y vamos a tomar juntos la como en un simbolismo la Santa Cena. So let us take together as a symbolic act a Holy Communion. Por eso cuando reconocemos y tomamos la Santa Cena nos hacemos uno, un solo cuerpo. And this is why when we recognize Holy Communion we do become one body. Y cuando eso pasa, and when this happens, gracia es dispensada. Grace is dispensed. Y la gracia comienza a manifestarse. And the grace will begin to be manifested. Y a correr por todo este lugar. And to run through all of this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, lo hacemos así. Can we do it like this? Vamos a pasar rápido y vamos a adorar a Dios. Let us come and worship God. Y demos gracias al Padre mientras tomamos los elementos de la Santa Cena. And let us thank God while we take the Holy Communion. Si usted nos visita por primera vez, if you're visiting us for the first time,
usted ha recibido a Cristo en su corazón y sabe lo que es la Santa Cena, have received Christ in your heart and you know what communion is, entonces usted puede participar también. So then you could also participate. Si no entiende lo que vamos a hacer, entonces no lo haga. If you do not understand what it is that we're about to do, then please hold back. Porque no quiero que usted haga algo sin entendimiento. Because I would not like for you to do something if you don't understand. Tenemos que hacerlo con entendimiento. We need to do this with understanding. ¿Cuánto dan gracias a Dios por este día? How many of you thank God for this day? Amén.